chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal de Juan. Y gente, el día de hoy me desperté, dije voy a entrar a Clash Royale y boom, oferta candente aparece. Y es que sí chicos, ya sabemos que Clash Royale tuvo una polémica por la anterior oferta que metieron. Y hoy no es la excepción, meten otra oferta que no es descabellada en que cuesta muchísimo. Pero de hecho, por ejemplo, Witzak puso un tweet que representa muy bien lo que sentimos creo que todos en este momento. Y puso, eso no era algo para conseguir a largo plazo, debí entender yo mal. Y es que claro, Clash Royale nos pintó los comodines como que va a ser algo súper difícil de conseguir. Y es que es real porque son 50.000 comodines. Yo apenas voy 20.000 comodines, no he subido mi primer carta a nivel 50. Pero claro, es como que si pagas, pues obviamente te puedes maxear. De hecho, ya sabemos que hay alguien que tiene la cuenta maxeada, full élite. Y evidentemente el feedback que tuvo esto en Twitter y en las redes sociales fue como... Clash Royale, no lo hagas, por favor. Está masacrándonos a nosotros con estas ofertas. Y muchas personas han estado haciendo memes como de, bueno, voy a desinstalar Clash Royale, ahora sí, llegó el momento, es el fin, pay to win 100%. Bueno, es que realmente esto se volvió pay to win, gente, no puede ser. Bueno, no es del total pay to win. Yo entiendo que la evolución es para que sea más difícil subir tus mazos y que las personas puedan jugar más tiempo, pero con esto Clash Royale demuestra... que los que pagan pues obviamente van a poder tener mejores cartas y evidentemente podrán subir más copas y podrán tener algún tipo de ventaja en el juego, así que lo podría estar volviendo algo pay to win. No sé qué pensar chicos, porque de hecho yo soy creador de contenido, soy Tier 2 y evidentemente quiero lo mejor para el juego y para todos obviamente, porque yo antes cobraba el Par Royal, ahora ya no lo compro porque pues está muy costoso la verdad y no me parece como que de cosas súper extraordinarias, entonces es como que no vale tanto la pena. Esperemos a ver qué pasa la próxima temporada. Así que chicos, sí, eso es lo que ha pasado el día de hoy en Clash Royale. Cuéntenme ustedes qué les ha parecido esta oferta. ¿La compraron? ¿No la han comprado? Que de hecho pues... no, sí es mala, o sea, es que 10.000 comodines por lo que vale el Par Royal. Pues me compro el Par Royal, ¿sabes? Hoy voy a subir un video de que una de las próximas cartas evolucionadas puede ser el Caballero. Vayan a verlo, está súper interesante. Después de este obviamente lo voy a subir, así que estén muy pendientes. Lo voy a dejar igualmente por acá arriba para que pues puedan ir a verlo. Y pues nada chicos, vamos a seguir jugando, vamos a ver qué pasa. Y ya les estaré contando más noticias de Clash Royale. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y comenten la palabra... tienda, chicos, tienda, para saber que llegaron hasta esta parte del video. Pues nada, nos vemos en un próximo video, gente. Los quiero mucho. ¡Mua! La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo. Dice, por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. No.